Tres lustros después de terminada la Segunda Guerra Mundial, los años 60 se visten de una aparente prosperidad en medio de la Guerra Fría, consecuencia, a su vez, del reparto hegemónico entre las dos grandes potencias. La presencia de la Unión Soviética, país líder de la clase trabajadora, y de Cuba, recién instalada en el socialismo, hacen que las reuniones en la sede de las Naciones Unidas se escandalicen por la ausencia de ortodoxia diplomática y el exceso de verdad tropical. Unos años después, el segundo mundo se pulveriza y el bloqueo a Cuba se convierte en la gran pesadilla del pueblo cubano. México, por entonces, continúa con su crecimiento demográfico. El presidente López Mateos ha consolidado su gobierno y después de dos años al frente del país, nacionaliza la Compañía de Luz. Se inaugura el ferrocarril Chihuahua-Pacífico y se inicia la construcción de carros de ferrocarril. Lo que 30 años más tarde haría de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México una de las más importantes del mundo, se inicia con dos películas, donadas por Manuel Barbachano y recibidas por el doctor Nabor Carrillo, quien posteriormente es sucedido por el doctor Ignacio Chávez, universitario de gran valía y rector controvertido. Fiel a sus ideas, logra que el presidente López Mateos visite la ciudad universitaria, en donde es aclamado, y en donde años después, en visita semejante, el presidente Echeverría es apedreado. Mientras tanto, la Ciudad de México, en su afán de modernización, cambia su alumbrado. Construye un drenaje más profundo del que ya existía y su población va en aumento. El salario mínimo al inicio de los 60 equivale a un poquito más de un dólar. El cine mundial se mexicaniza una vez al año con la reseña de festivales que tiene como sede al puerto de Acapulco. Grandes estrellas se dan cita en el fuerte de San Diego, en donde no todos tienen entrada. A partir de estos años, el Estado adquiere buena parte de la industria cinematográfica, al controlar desde Estudios Churubusco hasta los cines de operadora de teatros, lo que alimenta para muchos un sueño que dura más de 30 años. La clase obrera, encabezada por telefonistas y electricistas, insiste en mejoras y aumentos salariales, como lo seguirá haciendo dos décadas más tarde. El líder natural de la CTM, Fidel Velázquez, apenas cumple 20 años de secretario general. El fútbol, los toros y el boxeo siguen siendo espectáculos populares. Así las cosas, en el otro lado del mundo, la guerra fría entre las potencias las obliga, más por razones ideológicas que económicas, a levantar un muro que divide Berlín y a los berlineses a lo largo de casi 30 años. Pero la paz llega tarde o temprano, aunque para muchos acompañada de agua bendita, como es costumbre los jueves de Corpus. Como dijera José Alfredo Jiménez, a pesar de la enorme distancia,
La vida no vale nada. Mientras unos nadan, otros ni agua beben. Pero la magia que rodea al cine y la búsqueda de reconocimiento nos obliga a volver la mirada hacia Europa, de donde nos vienen modas y modos casi siempre distantes. Así Cannes, con su festival y su innovación del bikini, preámbulo del monokini y del futuro nadakini. Pero no todo es frivolidad. Y el glamour se traslada a los parlamentos, cortes, palacios, principados y repúblicas. Para 1960, en visitas de viaje recíproco, el presidente López Mateos recorre la mayoría de los países del mundo. Y a México llegan... De la India, el presidente Nehru. De Francia, el presidente Charles de Gaulle. De Estados Unidos, el presidente Kennedy y su sucesor, Lyndon Johnson. El príncipe Alberto de Bélgica. Manuel Prado del Perú. Joao Goulart de Brasil. Alessandri de Chile. La reina Juliana de Holanda, el príncipe Felipe de Edimburgo, así como los príncipes Akihito y Michiko de Japón. Costumbre que se repetirá en otras épocas, en la búsqueda de mercados y de supervivencia ante un mundo interactuante y dominado por las hegemonías. Por estos años, el Teatro Universitario, bajo la conducción del maestro Héctor Azar, obtiene el primer premio internacional de teatro en Nancy, Francia, con la obra Divinas Palabras de Valle Inclán, bajo la dirección de Juan Ibáñez. A partir de este lustro, se establecen los exámenes de ingreso y selección, principio de la búsqueda de excelencia académica que tomará muchos años alcanzar. Los jóvenes de finales de siglo, con sus computadoras personales y equipos hiperveloces, solo imaginarán como salidos de un museo o de una vieja película los artefactos que en 1962 se consideraban avanzados y modernos. Ya la población asciende a 35 millones, 5 de los cuales viven en la Ciudad de México. Siqueiros, al principio de este lustro, ingresa a la cárcel de Lecumberri y a finales de él, sale de ella. A este sitio llegan varios pintores y conjuntamente con los presos realizan un mural. Jacques Monnard, asesino de Trotsky, es expulsado de México. Lo que fuera el Palacio Negro se convierte después en la sede del Archivo General de la Nación. José Luis Cuevas, detractor del muralismo, continúa en su polémica actitud. Las tragedias en estos años nos obligan a despertar de sueños e ilusiones. Por condiciones inseguras mueren varios mineros. Una gran explosión sacude la refinería de Azcapotzalco. El ciclón Hilda destruye gran parte de Manzanillo. La Ciudad de México sufre los embates de temblores e inundaciones. El Centro Médico Nacional y el Hospital 20 de Noviembre
surgen como respuesta a las necesidades de medicina social para atender a la población. Nadie imagina que 25 años más tarde casi desaparecerán por el gran temblor que azota a la Ciudad de México. La ciencia y la tecnología no detienen su avance en la carrera por el dominio del espacio. Después del primer astronauta, Yuri Gagarin, las potencias lanzan al espacio cada vez más naves tripuladas, algunas con permanencia de más de un año o sin retorno. La opinión pública nacional se conmueve por el asesinato a mansalva del líder campesino Rubén Jaramillo, heredero de la causa zapatista y amigo personal del presidente López Mateos. Mucho se dijo, mucho se especuló. Hasta una película se hizo. La Guerra Fría para entonces se pone al rojo vivo, con la crisis de los misiles en Cuba y, como pretexto no faltaba, el intento de invasión de nadie sabe dónde, pero todos sabemos quién, llega a Playa Girón, que la historia registra como testimonio de la defensa de un pueblo por su soberanía y su revolución. Y esto da motivo al imperio neocolonial para bloquear desde 1960 un proyecto social distinto, y que estoicamente resiste al paso de muchos años. Y afrenta a su mismo. Marchemos a nuestros respectivos batallones y allí esperen orden, compañeros. México, una vez más de moda en el mundo, es visitado por las estrellas de cine y los grandes de la música. La música vernácula mexicana resiste y coexiste en un mundo rock and rollero, entre guitarras eléctricas, percusiones y electrónica, Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez, Rubén Fuentes y Cantoral se hacen oír. Pero la otra invasión, la cultural, también tiene a Europa entre sus objetivos. Y ya para finales del siglo, queda hegemónicamente consolidada. Y la gran diva, estrella fulgurante como meteoro, pasa por México. Norma Jean, su verdadero nombre, o M.M., Marilyn Monroe, el símbolo sexual de una cultura, se quita la vida meses después para dejar un hueco nunca más ocupado. El firmamento de Acapulco se llena de estrellas de cine año con año en un lustro de contrastantes extremos. Ya para 1963, el salario mínimo diario equivale a casi $2 y un traje de caballero cuesta 590 pesos, es decir, un mes de salario mínimo. La universidad continúa en su labor de preservar la cultura. Reconstruye parte de San Ildefonso y se amplían a 3 años los planes de estudio del bachillerato.
No sucede lo mismo con la obra plástica de artistas mexicanos, que continúa itinerante entre subastas y coleccionistas. La muerte del Papa Juan XXIII, progresista innovador de la Iglesia, sacude al mundo que se mece entre antiguas costumbres y el torbellino de una civilización insaciable de modernidad y progreso atómico que cobra una vida, la del gran actor de fama internacional, Pedro Armendáriz, por el cáncer de que fue víctima. ¡Ay! ¡Me lo da siempre hacia arriba, vale! ¡Eso es para mí! ¡Cuéntame, mi cielo! ¡Cuéntame! ¡Eso no es para mí! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Esa no ¡Cuéntame! ¡Ven, mi cielo! El que se acerque a esa mujer, se muere. Después de inaugurados los museos de antropología, arte moderno, del virreinato y del Anahuacalli, se inicia la construcción del Estadio Azteca, que más tarde servirá como sede futbolera de una olimpiada y dos campeonatos mundiales, y será testigo del partido del siglo, celebrado entre Italia y Alemania. La Ciudad de México, en su carrera contra el tiempo, inicia su irrefrenable rumbo hacia la megalópolis del siglo XXI. Se inaugura un viaducto que en pocos años será insuficiente, un anillo periférico que abierto recorre solo la parte occidental de la ciudad, y el Paseo de la Reforma se extiende hasta Tlatelolco. Las esculturas monolíticas de Tlaloc y Piedra del Sol se trasladan al Museo de Antropología. Chapultepec también se moderniza. El sino de la época se repite recurrente, la tragedia. Ahora en Estados Unidos, por el asesinato del presidente Kennedy, que con todas sus conjeturas e intrigas, llena de asombro y tristeza al pueblo autoproclamado defensor de la libertad. Muchos años después, cuando las dudas aún no se aclaraban, el cine retomaría el crimen para avivar un fuego no apagado, pero The Show Must Go On. Y como si no hubiera sucedido nada, el vicepresidente Johnson asume la presidencia para atender, entre otras cosas, una demanda de México, la devolución del chamizal. En una historia sin fin, los contrastes sociales se han vuelto parte de lo cotidiano, reflejo de un mundo competitivo, injusto y de mercaderes, insaciable en su afán civilizador. Una afición presidencial encuentra eco en las carreras automovilísticas y Ricardo Rodríguez pierde la vida en el autódromo que muchos años más tarde llevará su nombre. El clásico Poli Universidad de fútbol americano a la mexicana aún emocionaba a la juventud que se liberaba, como en las grandes metrópolis, al ritmo del rock and roll.
para no perder la costumbre, toca el turno a Vietnam, en una invasión que es condenada y rechazada por todo el mundo, incluyendo al pueblo de los Estados Unidos. Brutal contraste con la creación de la Alianza para el Progreso. Nadie supo de quién, porque tendría una corta vida. Y coincide con la nueva embajada de Estados Unidos. Verdadero búnker en pleno Paseo de la Reforma. Claro símbolo del país que representa. Presagio de un futuro ominoso. Ya para 1964, el presidente López Mateos ha consolidado todos sus proyectos. México es conocido en casi todos los países del mundo y hereda la presidencia a Díaz Ordaz, a quien le tocará protagonizar en el mismo año una masacre y una olimpiada, otorgada a México mientras se desarrollan los Juegos en Tokio. Las reseñas de festivales dejarán de hacerse y Acapulco pasará a ser escenario frecuente de grandes películas. Las primeras fotografías del lado oscuro de la luna y el encuentro de astronautas son el preámbulo de los viajes interplanetarios, inaugurados por la fantasía de Julio Verne en un sueño que se volverá realidad. Los Beatles, a pesar de su posterior desintegración y del asesinato de John Lennon, seguirán escuchándose en un mundo invadido de rock and roll hasta fines del siglo XX.